Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Yo soy Mica Levit, periodista de Ciudad.com, y estamos con Tati Wust, Hola. nuestra maquilladora. Ya ustedes la conocen de cabecera, la que nos dice todos los tips, nos cuenta todo, nos deja bellas. Y hoy tenemos un maquillaje muy especial que ustedes, los que nos ven siempre todos los miércoles por el Facebook Live de Ciudad.com, nos lo han pedido mucho, que es el contouring Sí, muy o solicitado. técnica de Kim Kardashian, podríamos decirle también, ¿no? Exactamente. Bien. Ahora vamos a ver si estamos ok. Sí, está ¿Estamos estamos ok. okay? Sí, ahí capaz que estamos un poco lentos con la conexión, pero ya Bien. se va a solucionar. Perfecto. Estamos perfecto. Bueno, hoy no tengo Voy a compartir maquillaje. acá. Miren qué lindo esto. Me siento muy cómoda. Todos los que nos están viendo pueden compartir el video, pueden poner sus me gusta, me encanta, me divierte por acá abajo. Consultas para Tati, por ejemplo, que Tati se las va a Exactamente, todas responder. las consultas que quieran. Sí, esta técnica la podemos utilizar en todo tipo de piel, todo tipo de Todas las mujeres, todas edades, las edades. exactamente. Es genial. Ahora van a ver cómo esta técnica es mágica. Y la vamos a hacer en cuatro pasos hoy, para que todas la Exactamente. puedan hacer con los elementos que tengan Simple. en casa. Muy simple. Perfecto. Ahí Ahí. va. Ahí. Ahí estamos. Esperamos, Dime. espera un segundito, que vamos a. Vos seguís, Yo tranqui. sigo. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a arrancar como siempre a preparar la piel, ¿sí? Que dure más y la piel quede mejor. Puntualmente para este maquillaje necesitamos que la piel esté bien preparada y que deslice bien. Como vamos a poner varios correctores y los vamos a tener que fumar, Sí. necesitamos que la piel esté bien hidratada para que se vaya fundiendo bien, ¿sí? Y no empiece Perfecto. como a quedar medio seco. Así que Bien. lo primero que vamos a hacer es vamos a aplicar un gel de limpieza. Esta vez estoy re pro. Mirá lo que voy a hacer, Ah, mi a cara, mirá. ver. Ahí, esto igual lo pueden hacer en la ducha, ¿eh? En la ducha, yo lo hago en la La otra ducha. vez, Mika tomó el dato y empezó a hacerlo. Yo acá me hago la prueba con un pincelito, pero esto lo hacen Bien, en la ducha. perfecto. Pincelito y empezamos. Esperemos no que no se te ensucie el vestido tan lindo. No, Hoy te viste muy, muy arreglada, para vos, Mika. Tati, No sé, todo todo. para mí. Bueno. Bueno, vamos a aplicar, ¿sí? Con el pincelito, pero esto, si no, la ducha lo hacen con la mano, muy simple. Bien. Por las dudas, para, ya empieza a salir. ¿Sabes qué? Esta toalla te la voy a Ahí va. poner. Ah, Este seguimos igual. poniéndonos hermosamente bellas. Una toalla ahora. Bien, qué lindo. Ahí Qué va. lindo Es un momento. segundo. Un segundo, no hay Es un problema. segundo, sobre todo por esto que siempre cae. Bueno, y Bien. acá lo que van a hacer es, mientras están así en la ducha, actúa la crema de enjuague y hacen esto. Se hacen estos masajitos ahí con un gel de limpieza. Esto es ideal para las pieles mixtas o grasas, Bien. ¿está? Ahí, masajito, masajito. Bien. Ahí estamos preparando Ahora, la piel. bien, ¿ahora qué es lo que hacen? Para limpiar, para tonificar, para Bien. hidratar, porque además toda esa parte también se mancha, se arruga y hay que cuidarla, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a sacar el maquillaje de los ojos. Bien. Lo vamos a sacar con un desmaquillante de ojos. Siempre acuérdense que es un producto específico. No usen el gel de limpieza para sacarse el maquillaje de los ojos porque les va a arder. Bien. Así que acá siempre con un producto específico. Estamos preparando la piel ahora. Estamos Ahora le preparando la vamos a piel. leer algunos mensajes. Saludos de todos los que nos están viendo de todos los lugares del mundo. Bien. Carlita, que nos está viendo. José Moyano, mi amigo, que nos dice ¿Tu que estamos amigo? muy bellas. Ay, gracias, Te José. mandamos besos. María Loreto dice, qué lindo, dice, suerte. Clarisa, nos está viendo desde Cariló, desde la playa. Te estamos Mira. envidiando un poco, Ay, Clarisa, pero sí, qué bueno. lindo. Bueno, Podés usar acá. este maquillaje para una fiesta en la playa también. Contouring. Sí, En castellano, ¿cómo obvio. le decimos a En contouring? realidad es contornear, o sea, es Contornear. marcar los contornos de la cara, digamos, claros y Perfecto. oscuros, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ir a el tónico, como siempre les digo, sin alcohol, ¿sí? Este tónico que es de mi línea, con hierbas, refrescante. Y vamos a aplicarlo con golpecitos. Esta parte la hacemos medio rápido porque como la hacemos siempre ya están todas cancheras. Sí, pero es Bueno, a ver importante si que hacételo se. vos, Mica, Ahí vamos. está. Bueno, pero es De este importante lado que te todos falta. sepamos que esto es importante a la hora de arrancar con el maquillaje. Exactamente. Perfecto. Y es clave saber qué tipo de piel tenés y en base a eso elegir el producto de limpieza, la hidratante, el contorno de ojos, ¿sí? Bien. Eso es clave, porque si arrancás mal por este paso, no solo te van a salir granitos o te va a resecar la cara, sino que además el maquillaje se te va a arruinar, por más Bien. buen producto que tengas, Bueno, ¿sí? todos los que nos están viendo, ya les dije, pero pueden compartir el video, así como hizo Tati desde su página. Y también a Tati le debe haber llegado una notificación a su cuenta de Twitter, que también la podemos retuitear Bien. ahora. Y todos los que están viendo también, si quieren tuitear en sus cuentas. Y también pueden arrobar a algún amigo, que quizás no lo está viendo en vivo, alguna amiga, y poner, mira, esto es para vos. Muy Por bien. ejemplo, Esto es lo que vos siempre querías, lo ahí está. Yo hacemos. arrobaría a mi amiga Laura Parrota, por ejemplo, esto es para vos, Lau. Laura, Ahí te está. lo dedicamos. Bueno, vamos a aplicar una crema hidratante. Sí, esta puntualmente, esta es una que es, tiene caviar, es una crema un poquitito más. Es muy ¿Vos sofisticada, muy probar? pro. No se come. No. Esta crema es un poquito más
hidratante que las que veníamos usando. Fíjense, la textura es liviana, pero no es como la crema gel que veníamos usando muchas veces. La vamos a aplicar en 5 puntos. Yo necesito que la piel esté bien hidratada y que deslice muy bien para todo lo que yo le voy a aplicar después. Perfecto. ¿Está? Movimientos ascendentes y hacia arriba. Bien. A ver, Mica, del otro lado. Siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba, salvo el único caso que tienen que hacer masajitos hacia abajo, sobre todo en esta parte de acá, es para la gente que tiene rosácea. Ah, bien. ¿Está? Porque la circulación la van a sobreestimular y les va a quedar la cara hecho un tomate, si no. Mira. Y siempre acuérdense de cara, cuello y escote, ¿no? Obviamente. Ahí, muy bien, Mica. ¿Viste qué lindo? Ahí, y si ven que le sobró mucha crema, hacen esto, el tecleo. Ah, esto me encanta. Ahí, no te duermas, ¿eh? Por favor. Estás bien despierto. Estás bien despierto, bien. Analía de Neuquén, te mandamos besos grandes. Gracias por mirarnos. Saludos. Este mensaje es ideal. Es ideal para todas. Todos los climas, para todo. Vamos a seguir, vamos a aplicar ahora. Vamos con el famoso colágeno. Vamos, sí, es furor el colágeno. Vamos a aplicarlo en las ojeras. Como siempre digo, cuanto más prepares la piel, cerrá, y cuanto mejor la prepares, menos cantidad de maquillaje vas a usar. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es vamos a iluminar mucho. Bien. Con el colágeno, el suerito este de colágeno hidrolizado. Bien, vamos a hacer este movimiento con el dedo anular, como digo siempre, suavecito, con cariño. Y ya vamos a arrancar con los cuatro pasos. Y vamos con los cuatro pasos. Estén atentas porque en cuatro pasos van a quedar como Kim Kardashian. No sé si después de cuerpo como Kim Kardashian, pero bueno. Pero bueno, cada una tiene lo suyo, vamos che. A hacer lo posible. Kim no es perfecto. Obvio que no. También va. Ya está, esto ya te lo puedo sacar. Bien, ay, qué bien. Perfecto. Vamos a lucir ese vestido tan divino. Desde Chascomús, Noé, te mandamos besos. Salud. Si no sé si te nos está mirando, Lula, Najun, si nos está mirando, ella me regaló este vestido, que siempre nos mira. También, así que si no estás mirando, Lula, capaz... de paso, los libres nos está mirando Silvia, son una genia de Chaco, nos dice Yanni, muy bien. Gracias. Genia, ¿no? Te dice Romy. Bueno, ahora voy a seguir leyendo mensajes. Dale, ahora vamos a aplicar una crema para el contorno de ojos, ¿sí? Que va a hidratar mucho toda esta zona. ¿A partir de qué edad usamos crema de contorno? No, a partir de 25 años. Sí. Igual hay distintos tipos, hay unas que son descongestivas que si sos un poco más chica las podés usar. Todo depende de qué activos tenga cada producto, porque eso es importante. Diferenciar. Perfecto. Como que, ¿a qué edad pienso usar una crema? Y qué sé yo, depende del tipo de piel, depende del tipo de crema, ¿no? Claro. Ahí te ensucié un poco la ceja, pero ya la limpié. Y acá, con este mismo dedo anular, vamos a hacer este mismo movimiento circular. Bien. ¿Está? Bien hidratado todo, tiene que deslizar muy bien la mano. ¿Sí? Foto para adelante y después. Foto para adelante y después, whisky. Ahí está. Estamos haciendo bien. Un antes y un después. Así estamos antes. Los que están entrando ahora, esto es antes. No. Exactamente. Queda así, pobre. Bueno, pongan más sus me gusta, me encanta, me divierte. Si nos están viendo desde el celu, desde la tablet, desde la compu, pongan me gusta, me encanta, me divierte. Llega el momento del pulidor de labios. Pulidor de labios. Vamos a preparar los labios como hacemos siempre con este pulidor que es de mi línea. Y vamos a pulirlo suavemente. Así lo dejamos lisito, hidratado y preparado. Para que la piel te quede 0 km, Mica. Ahí voy puliendo. Bien. Perdón si lo estás comiendo un poco. Te lo metes. Muy rico. Wow. Para el contorno. Tiene el mentol. ¿Qué lo recomendás para labios después? Después lo vemos al final. Ahora lo vamos a ver al final. Exactamente. Porque el contouring, más que nada, es para la cara y un poquito para los ojos. Claro. Y después depende cómo termines de maquillar los ojos, es lo que te conviene para los labios. Perfecto. Bueno, hasta acá, sí, vamos con los pasos de la piel. Sí. Ya está, tenemos la piel lista, preparada, hidratada, ¿ves? Cuando vos la tenés que tocar, tenés que sentir un leve pegajo. Sí, ese pegoteo de la crema pasosa. No. Lindo. O sea, un lindo pegoteo, digamos. Siento eso. ¿Sentís eso? Bien. Muy bien. Vamos bien. Bueno, vamos a arrancar. Con la parte más divertida. Qué lindo, contouring. Bien. Estoy muy ansiosa. Espero que ustedes también pongan también su me gusta, me encanta, me divierte. Estoy viendo me diviertes que vienen volando por acá. Muy bien. Bueno, contouring, paso uno. Sí, paso uno y acá, en realidad estos son dos pasos, pero se los voy a mostrar al mismo tiempo para que vean el contraste de los dos colores, ¿sí? Corrector claro, corrector oscuro. Esto mismo que vamos a hacer ahora lo pueden hacer con polvos, o sea, polvo compacto o volátil. O con correctores. Hoy lo vamos a hacer con correctores y lo vamos a intensificar un poquito después con los polvos, ¿está? ¿Qué colores compramos? Bueno, compras el corrector claro, tiene que ser dos tonos más claro, uno o dos tonos más claro que tu color de piel, ¿sí? Y el corrector oscuro, dos tonos más oscuro que tu tono de piel, ¿está? Fundamental, ¿cómo? Repetimos. Vamos de vuelta. El corrector claro tiene que ser uno o dos tonos más
claros que tu tono de piel, sí. Y el oscuro tiene que ser dos tonos más oscuro que tu tono de piel. ¿Está? Va a usar estos dos correctores. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Vas a aparecer un indiecito ahora, sábelo, Mica. Perfecto. Rocío está arrobando a su amiga. Me encanta que hagan eso. Arroben muy a sus bien. Amigas y díganle, mira, esta técnica es para vos. Exactamente. Eso está muy bueno hacerlo porque después tu amiga va, lo ve. Si lo está viendo en vivo, genial. Si no lo están viendo en vivo, también está bueno porque le recomendás un tip genial a tu obvio. Amiga. Buenísimo. A tu madre, a tu abuela, tía, lo que sea. Y además, a hija, etcétera. Y este va a ser fácil, práctico. Sí, no hay que tener 800 no. cosas. Como yo digo, siempre a veces con poco y bien elegido uno puede lograr cosas increíbles. Bien. Y esto también depende mucho del tipo de cara que tenga cada uno, ¿sí? Una cosa es la cara redonda, cara ovalada, cara rectangular, cara cuadrada. Vamos a hacerlo con esta niña que tiene, te diría, entre una cara ovalada y cara alargada, digamos. Es algo, tenemos como un mix. Lo que vamos a hacer es, vamos a generar volumen en algunas partes de la cara y vamos a hundir otras partes de la cara. Bien. Con el oscuro lo que hacemos es... Exacto. Con el oscuro lo que hacemos es hundimos y disimulamos. Bien. Con el clarito resaltamos y damos volumen. Bien. También con el clarito se puede usar, o sea, no solamente clarito, sino que además si usas un polvo con el que tenga un poquito de brillo, cumple la misma función. Bien. ¿Está? Todo lo que tenga brillo también agranda y da volumen. Bien. Entonces, vamos a arrancar con el oscuro. Agarro esto, yo agarro pincelito, pero lo puedes hacer con el dedo, si no, sí, yo pincelito. Bueno, entonces, vamos a, acá, lo voy a dejar ahí. Sí. No soy modelo, Mónica, soy periodista de ciudad.com. Y todos los miércoles hacemos esto, y es un dúo esto, así que... Exactamente. Es así, charlamos es mucho, así. Pero también les enseñamos buenas técnicas. Exactamente. Bueno, seguimos, vamos a el mentón, un poquito acá. Bien. Vamos a esta parte de acá. La papada. Esta parte de acá. Sí, vamos a ir a aplicar oscuro. Después vamos a marcar los pómulos. Bien. Sí, ahí. Ahora necesito mi cara. Ahí. Pareces un indiecito. Bueno, no hay problema. Ahí va. Muy bien. Y ahora vamos a hacer algunos tips que en realidad vos no necesitas, por ejemplo, afinar tu nariz. Pero es la típica, ¿cómo hago para afinarme la nariz? ¿Cómo hago para...? Bueno, vamos a hacer como si quisiéramos afinarte la nariz. Está. Repito, no es tu caso, pero son las cosas que típicamente la gente pregunta. Bien. Vamos, acá. Oscuro. Este es mágico. Oscuro. La nariz es una cosa increíble. Es divino. Pruébenlo, porque... Y ahí. ¿Está? Bien. Otra cosa, a veces no hace falta poner claros y oscuros, sino que a veces con solamente poner un oscuro, ya por contraste, el color del lado va a ser más clarito, entonces, claro. Digo, pues si lo quisieran hacer un poco más natural o si no tuvieran un corrector claro o un polvo iluminador. Lo que nosotros siempre vemos de Kim Kardashian es que ella lo hace muy exagerado. Muy exagerado. La idea es también argentinizar un poco, ¿no? Esto, porque en general acá las argentinas no somos de tirarnos toda esa cantidad de maquillaje encima, menos con el verano y el calor, hoy que está húmedo. Entonces lo estamos como... haciendo suavizando. Más exactamente, más suavecito, ¿sí? Bien. Bueno, ahí terminamos con los correctores oscuros y ahora vamos a ir al corrector claro. Lo voy a mostrar de vuelta para las que se acaban de unir al Bien, está perfecto. Vivo. Estamos en el paso 1 todavía, de contouring. Este sería el paso 2, corrector claro, ¿sí? Ven que es clarito, uno o dos tonos más claros que el tono de piel de Mica y vamos a hacer esto. Agarro un poquito con el pincel, lo pueden hacer con el dedo, acuérdense. Y vamos, a ver. Esta parte de acá. Qué lindo. Igual me encanta esta técnica. Está buenísimo. Todo el contorno del labio, porque así lo vamos a agrandar un poquito. Todo acá. Vamos acá. Acá después vamos a tapar después ese granito, ese amiguito que muy salió por ahí. Muy, que bueno, vos sos casi una niña. Salí vamos del acá. Me pasaste a buscar por el colegio. Claro, te saqué de la hora libre. Bien, ahí vamos acá, todo el contorno del labio. Vamos, está excelente. Esto que estoy haciendo acá, aunque ustedes no lo crean, te da volumen. Te cambia. Parece como si tuvieras. Como si tuvieras el labio así. Mucho más volumen. Van a ver cómo terminé. Se va a notar que tengo el labio muy chiquito. Exactamente, por eso voy a tapar ahí. Estoy quedando, por favor, mándenme eso. Me gusta, me encanta, me divierte. Genia Mica, que se presta. Ahí estás tapando un poco Perdón. Con tu cabeza. Ahí va. Esta es la foto que tiene que figurar por todos lados. Bueno, acá hicimos paso 1 y paso 2. Vamos a esfumar con una brocha. Paso 3. Una brocha de base. Lo pueden hacer con las esponjitas, lo pueden hacer con los dedos. En este caso, como yo uso un corrector bastante cremoso y medio pesadito, me va a ayudar a hacerlo con este pincel. ¿Está? Y yo me voy a ayudar.
Siempre ella tiene ahí un secreto. Exacto. Perfecto. Podemos usar el tónico para ir estirando un poquito. Podemos usar un poquito de silicona. ¿Esto qué vendría a ser? Esto, la silicona. La silicona, bien. Sí, se usa mucho para maquillaje de televisión también. Ah, mira. La silicona lo que hace es te diluye un poquito la base. Bien. ¿Está? Entonces te va a ayudar a que se estire un poco más. Bien. Entonces, primero voy a arrancar con los oscuros, ¿sí? Los voy a ir fumando y trabajando. Estamos en el paso 3 ya. Estamos en el paso 3. Muy fácil, chicas. Se tienen que animar. No lo hagan el día de que tienen la salida. No, ¿no? Sí, no lo prueben ese día. Prueben un rato antes. Día, aunque sea. Bueno, gira para acá, Mica. Ahí. Lo que estoy haciendo acá es marcando bien el pómulo. Claro, yo no lo tengo muy marcado. Hay gente que lo tiene como más marcado. Entonces, exacto, eso está bueno porque te marca ahí. Exactamente. Como en el lugar del hueso, ¿no? Exacto, abajo del hueso. O sea, voy en el hueso, pero hacia abajo. Justamente lo que quiero es como hundir un poquito más esta parte para... Perfecto. Hola, Mica, y vas a tener los pómulos ahí. Bueno, ahí lo fumamos. Ahora vamos a fumar... Acá voy a ir con el dedo porque esta zona es más... Perfecto. Exactamente. Ahí... Ay, me olvidé poner un color clarito ahí. Ah, pongamos. Ahora vamos a poner. Perdón, ¿eh? Dale, adelante. Vamos a agregar, que me olvidé, permiso, este clarito acá. Divino. Qué bueno, sí, lo que de Uruguay, nos dice Katia, mucha gente de Uruguay que nos está mirando, mucho, nos mira, ¿no? Siempre la gente de Uruguay. Bueno, esto lo fumo acá. Todas las que quieran saber marcas, etcétera, le escriben por privado a Tati. Igual acá también hay unos mensajes que están saliendo desde la fanpage, exacto, de Tati, que les van diciendo todo eso, porque no podemos nombrar nosotros todas las marcas, pero bueno, todo lo que hacemos lo que podemos. Bueno, fumamos acá arriba. A ver, Mica. Ricardo nos está preguntando si es necesario humedecer la brocha antes de usarla. No, yo lo que decía es que no es que sea necesario, sino que te va a ayudar a estirar un poquito más. Y como yo uso correctores medio pesaditos, la verdad que para mí era bien un paso acá bastante importante. Acá Fernández, tengo muchos hombres participando hoy, nos dicen que faltó un poco de oscuro en la zona T. Según él. Parajo, tranquilo, querido. Bueno, acá vamos a fumar esto del costadito, esto bien. Acá, ¿sí? Ya estoy quedando re bien, ¿o no? Ya vamos mejorando. Lo que más me gusta es la rayita ahí. Me encanta. Bueno, a ver, gira un poquito para acá. Bien, ahí estiremos, sí, que no queden manchas. Claro, esa es la clave de este... Exacto, manchazo. Porque vos cuando te aplicás una base, listo, es todo parejo. Acá como son distintos colores, tenés que ser muy prolija e ir fumando para que no te queden manchones. Perfecto. ¿Está? Bueno. Y ahora lo que voy a hacer es voy a limpiar el pincel, la brocha de base, la limpio con una toalla o con un papel tisú. Bien. Porque si no, voy a agarrar el clarito y lo voy a manchar todo con el corrector oscuro. Perfecto. Sofía, mientras tanto, pregunta si es recomendable usar esta técnica si tenés piel grasa. Sí, no hay ningún problema. Lo que sí, ten en cuenta que los correctores tienen que ser más bien sequitos, ¿sí? Bien. O sea, que no sean aceitosos porque si no te va a engrasar toda la cara. Perfecto. Ahora voy a empezar a... Sí, Pablito nos dice que cada vez son más varones y no se acuerdan de nuestra clase. Sí, la vamos a hacer. La tenemos pendiente. Hoy estuvimos hablando de ese tema. Hoy estuvimos hablando de ahí, charlando. Bien. Ah, me encanta. Ahí vamos a ir trabajando. Este ya es el paso 3. Estamos como esfumando todo el maquillaje de claros y oscuros. Exacto. Miren qué bien que queda esta parte. Me voy a acercar un poco. Viste que ahí ya va cambiando. Ahí ya va cambiando. ¿Y qué hago? Lo voy como integrando con el otro para que no quede hecho un manchón. Claro, claro. ¿Sí? Acá lo mismo. O sea, con a un veces, pincel ya podemos resolver. Este exacto. Tema. Y el dedo también, que sirve. Mira hacia arriba. Vamos a ubicar esto ahí un poquito. Te vamos a tomar un poquito. ¿No me pusiste corrector, digamos, en las zonas tradicionales? No. Perfecto. Y base tampoco, ¿no? Hoy no, bien. En realidad no hace falta ponerte base porque esto actúa como si fuera una base. Perfecto. Entonces, para no aplicarte base y arriba todo esto, otra opción también es aplicarte base y hacer todo esto con polvos arriba. Uh-huh. Pero yo lo quería mostrar con correctores que me parece que... Bien. Mica Soria, Tocaya, nos está viendo desde Catamarca, dice que nos mira siempre, le mandamos besos grandes. Besos, toda la gente que nos mira siempre. Besos. Ya son muchas las que nos miran siempre, de todas las provincias, de Uruguay, montón. Paraguay, España, mucha gente nos mira. Venezuela. Sí, un montón. Bueno, ven ahí, lo estoy estirando. Ven que ya, de este lado, ya se va notando un cambio. ¿Ves? Ahí va. Me encanta esta técnica. Y voy integrando los colores, ¿sí? Con el pincel, con el dedo. Espera, vamos a tapar este granito. Molesto. Esto no va en parte de los cuatro pasos, pero este granito nos está pidiendo que lo tapemos. Mira, una Tati del Salto Uruguay también nos está viendo. Mira, saludos. Saludos. Bueno, y ahora vamos a fumar el de el centro de la nariz. Si tienen dudas sobre este maquillaje, nos pueden ir preguntando también. Sí, además es fácil. Van a ver que ahora Mica lo va a hacer del otro lado. Van a ver la mano que tiene Mica. Qué bien. Qué gran noticia. Ahí va.
Bueno, y después lo vamos a reforzar con un poquito de polvo, ¿sí? Bien. El cuarto paso va a ser los polvos. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos, Mica, tú puedes, perfecto. ¿Eh? Ah, pará, faltó una cosa más. Ahí va. Este clarito, un poquito de clarito acá. Ah, me encanta. Este te lo estiro yo porque... Perfecto. Ahí va. Entonces, zona T va clara. Zona T acá. Va clarito, clarito, clarito. En realidad no es que va toda la zona T clara, porque acá va oscuro, claro. Acá los costados va oscuro. La verdad es que no hay una regla. Exactamente. Esto es como claro, como que esto se esconde un poco. Exactamente. Ahí estamos como escondiendo un poquito la frente. Pero si tenés frente más ancha, vamos a esconder un poquito más. Con oscuro, exactamente. Y obviamente, acuérdense que esto depende mucho del tipo de rostro que tenga cada uno. Bien. No solamente la forma, que es tipo ovalada, redonda, cuadrada, sino también los volúmenes. O sea, en 3D, digamos, ¿no? Mirar los pómulos, si están muy salidos para afuera, la nariz, los labios. Hay gente que tiene mucho labio o el ojo muy hundido, entonces hay que tratar de ir equilibrando, ¿sí? En este caso, nos estamos ocupando más que nada de la forma del rostro de Mica. Ahí va. Bueno, Mica, vamos, ¿eh? Chan, tú puedes. Bueno, ¿cómo hacíamos? Bueno, primero arrancá. Bueno, el oscuro igual ya acá ya te lo estiré, sí, bastante. Ahora perfecto. Este clarito empezá como a fumarlo. Uh-huh. Ahí haciendo movimientos circulares, perfecto. Bien, Mica. Bien. Escúchame, si no aprendiste con todo lo que tengo enseñando, no, vos acá en vivo, es como... Te necesito, Tati, por favor. Ahí vamos. Ahí bien, 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 más bien, Mica. Bien. Ahora, perfecto. Ahora, sí, con este de arriba haces esto, como una L. Siempre así en redondo. Sí. Bueno, para todos lados, sí, depende qué es lo que quieras, para dónde lo quieras llevar. Ahí, perfecto. Y un poquito... Exacto, tapa un poquito la ojera con este, como no soy muy ojerosa con este corrector, capaz que nos podemos arreglar. Bien. Y ahora, bien, el dedo. Sí. Ahí para esa parte puedes, sí. Va bien. Un poquito acá, ahí para estirarla, va y ahora bien. Puedes ir con el dedo. Ahí va, integrando, integralo con el oscuro del costadito. Ah, perfecto. Es. Sin llevarlo, mira, así como, perfecto. ¿Entendés? Este movimiento. Bien, bien. Siempre con el anular. Sí, ojos. El anular es un dedo que... Es un dedo copado. Copado. Bien. Para el maquillaje, sí. Bien, perfecto. Bien. Ahora con el dedo empezás a estirar esto de acá. Perfecto. Ya va tomando forma. ¿Viste? Ya va. Es como que estamos generando distintos volúmenes en la, bien, en la cara. Para cada, ¿sí? Redonda, sí, claro. Sirve, obvio, para cada, sirve para cada redonda. Para cada redonda, que sería yo, por ejemplo, lo que haces es oscureces de acá para abajo y acá no aclarás. Justamente acá lo que querés es hundir. Entonces, el oscuro lo llevas de acá para abajo, claro, y sin claritos acá. Perfecto. También puedes oscurecer un poquito acá. Bien. Y después darle mucho volumen a esta parte como para que esto salga para afuera y esto para adentro, ¿sí? Milena, por ejemplo, pregunta, para los que tenemos muchas ojeras, ¿se aplica este corrector o también se puede aplicar, además de eso, un poquito de naranja? Exactamente. Como Tati nos explicó, el naranja para las ojeras viene muy bien. Exactamente, sí. Yo usaría el naranja, sí, exacto. Depende del color de la ojera, pero sí, en realidad, digamos, si tienes un poco de ojera, iría otro color de corrector. Bien. Por acá con este, en tu caso, nos estamos arreglando bastante. Perfecto. Bien, porque no sos ojerosa. Dani Sánchez nos está viendo desde Pilar, dice que le encantan estos tips. Bueno, dale, genial. Dani, a probarlo. Buenísimo. ¿Para qué? Vamos a estirar un poco más para, sí, que quede parejo. A ver, Mica, mira. Porque a veces lo que pasa es cuando uno lo hace con una mano y la otra persona lo hace con su propia mano, su propia técnica, a veces queda distinto. Difiere. Entonces, exactamente. Perfecto. Entonces lo que hago es reforzar un poquito, sobre todo acá lo oscuro. Mica lo fumo bastante. Ahí vamos. Ahí va. A ver, Mica, mírame. Y ahí. Bien. ¿Este corrector es en crema? Este es en crema. Corrector puede ser esos que son como líquidos, puede ser en crema. Mira, mira, está mirando. Te mando un beso enorme. Genial, Sol. Bueno, y ahí lo puede ser en crema o polvo también, ¿no? O esto lo podemos hacer con polvo. Que ahora lo que vamos a hacer es para que sepan fijar cómo, exactamente. Lo vamos a fijar con polvos. Y además, si tenés la piel grasa, corrector crema dijimos que no. No, corrector, no, no, crema con piel grasa no, no va. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a fijar con polvos claros y oscuros, ¿sí? Bien. Meli Luján nos pregunta, que dice que acaba de llegar al video, ¿cómo hicimos para que nos quede así? Son cuatro pasos, muy fácil. Cuando lo terminemos al vivo, si querés podemos hacerlo de nuevo, pero te los repetimos los cuatro pasos. El paso número uno es con el corrector, en este caso oscuro, que elegimos. Uh-huh. Es marcar, por ejemplo, acá tenemos oscuro, así como si fueran unas rayas, como decía Tati, como si fuéramos un indiecito. Un indiecito, exactamente. Como nos jugábamos de chicos. Y el segundo paso es con el claro.
claro acá, claro acá, exactamente, claro acá, claro un poquito en zona T, depende cómo sea tu cara, en este caso tenemos una cara más alargada. Y el paso 3 es ir esfumándolo con pincel, también un poquito con la mano. Algunos preguntaban acá si con esponja también se puede hacer. También lo puedes hacer con esponja, exactamente. Bien. Y ahora vamos al 4, que vamos a fijar todo esto con polvos bien claritos y oscuros, digamos. Este polvo es el oscuro, entonces el mismo lugar donde apliqué corrector oscuro lo vamos a ir fijando con este polvo. No, no tiene mucho brillo. No, mate. No, mucho no. No tiene que tener brillo. Para esta técnica es contouring, que es como la técnica de Kim Kardashian, que seguramente las que nos están viendo la conocen así. Es sin brillo. Exactamente. Mate. Bien mate. Esto es un polvo compacto oscuro, ¿está? Pero es importante pedir que sea mate, ¿no? En sí, el fundamental. Lugar donde lo compremos. Sí, fundamental. Bien, perfecto. Acá estoy reforzando un poquito. Estamos en vivo con Tati Gust. Bien, seguimos, Mica, a ver. De la tarde. Ah, me agarraste. Vamos, Mica, esto es automaquillaje. Perfecto. Esto es para arriba, acá. Reforzate acá arriba. Perfecto, esa, ahí todo esa raya. Exactamente. Esto me encanta. Esto lo suelo hacer a veces. ¿Sí? Ah, bien. Y ahora cargamos un poco más. Sí. Y vas a hacerlo en la parte del mentón y papada. Muy bien. Mentón acá. Sí, y papada abajo. Ahí va. Ahí me quedó como una manchita. Bueno, ven, puede pasar. Puede pasar. Ahí va. Y lo puedes ir llevando acá a los costaditos como para marcar también un poquito el contorno. Acá, ¿no? Exactamente, de la mandíbula. Ahí, perfecto. Bien. Divino. Bueno, seguimos. Bien. Vamos a ir ahora con el clarito. Bien. El polvo clarito, que en este caso sí está bueno que sea satinado, acá les muestro, no sé si se ve. Sí, ¿sí? O puede ser con una sombra. ¿Se acuerdan la sombra que usamos la otra vez? Esa color medio vainilla. Sí. Bueno, esa misma sombra la podemos usar para hacer esto que vamos a hacer ahora. Bien, perfecto. Verónica dice que tiene ojos grandes. Si esta técnica es para ella, sí, claro. Obvio. De hecho, las que tienen ojos grandes se puede hacer marcar un poquito la profundidad, ¿no? Sí, bueno. Con oscuro. Ahora cuando terminamos con el contouring, si nos sobra el tiempo, vamos a ir a la profundidad del ojo, que también tiene un poco que ver con el contouring. Acá lo que hago es, para que no vean que uso otra brocha y vamos a la mano, dedo, que es lo más fácil. Perfecto. Dedo, ¿lo ven? Está bien embebido. Bien. Producto. Y vamos a hacer esto. Vamos a ir acá. Ahí con el mismo calor del dedo lo voy como a ir fumando. Perfecto. Ahí se ve la luz como queda. Divino. Vamos a ir un poquito acá. Este tip de la nariz, para todas ahí las que quizás tenemos ahí como un cosito ahí. Que, ¿no? Este es muy bueno para la nariz, para eso. Miren cómo se disimula. Se va transformando, mucho, ¿viste? Queda más afinadita. Divino. Vamos a ver, vamos a aplicar un poquito acá, en esta parte que es la que yo les digo que les da mucho volumen. Es acá con el dedo chiquito, porque lo que quiero es este músculo de ahí. ¿Es un músculo eso? Está lleno de músculos. Mirá, perdón, músculos, o sea, faciales. Mirando, pero... Bueno, vamos a seguir un poquito alrededor del labio. Acá lo que quiero es fijar el corrector ese clarito que puse y seguir dando volumen. Claro, todas las que tienen labios finitos como yo. Exacto, es ideal. Esta técnica es genial. Vamos a ir un poquito acá. Bien. Si tienen la piel grasa, no apliquen este polvo iluminador acá en la frente porque les va a transpirar, les va a brillar horas y horas. Y vamos a aplicar acá un poquito también. Bien. Antonella pregunta si sí o sí hay que fijarlo con polvo. No, podés no fijarlo, lo que pasa es que así te va a durar más. O la otra opción que tenés, si te da un poco de fiaca, hacerlo como que en un paso con los correctores y en otro con polvos, directamente ponete base y arriba lo haces todo esto mismo con polvos claros y oscuros, ¿está? Acá María Emilia nos dice que ella es de Tucumán y que tiene miedo que este maquillaje se le empieza a correr por el calor que hace, por ejemplo, en Tucumán. No sé si es la técnica. Y si hace mucho, claro, mucho calor y trata de. Yo casi que ni me pondría base, claro, te diría. Ahí va. Pero bueno, para la noche. Bueno, arranca. Mirado. Arranca por esta parte que a mí me encanta. Esa parte de ahí iluminada. Pero ponele con. Mira, con ganas. Viste que uno siempre está ahí como medio. Amarretean, ¿viste todo? No, pero de timidez. Sí. ¿Viste? Ahora debería hacerlo con la otra mano. Con la otra mano, bien, Mica. Zurda. Bueno, ahí te fuiste un punto del ojo que yo iba a ir después, pero está bien, porque ya después lo iba a marcar, así que no te preocupes. Permiso, Mica, ¿eh? Vamos ahí y ahí. Bien. Y esta parte que yo siempre digo, esa parte de ahí bien iluminada. Bien. ¿Está? La nariz ya pusimos, ahora hacé todo el contorno del labio acá. Bien. Se cuelga un poco. ¿Se cuelga a veces? ¿Se cuelga un poco? Bueno. Bien. Bien, perfecto. Bien. Y vamos a hacer un poquito acá, en esta parte, reforzar el corrector claro y de este lado también. A ver. Bien, genial. Perfecto. Uy, perdón. Bueno, ahí fumo.
Bien, ¿está? Hasta acá, miren cómo fácil. Se transformó la cara. Es muy fácil. Más, lo pueden hacer más intenso, más suave, de acuerdo al resultado que quieran lograr. Si lo van a hacer de día, tengan en cuenta que esto se nota bastante, entonces pongan menos cantidad, ¿sí? Si lo van a hacer de noche, te puedes tirar mucho más de maquillaje encima. Total, la luz de noche te come más el maquillaje. Ya vamos a hacer algún video que sea las diferencias entre maquillaje día y noche, porque es clave. Hay mucha cosa que es súper importante. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como un contouring para el ojo, ¿sí? Que estaremos dentro de los mismos pasos, pero lo dejé para el final a ver si veníamos bien de tiempo o no. Sí, venimos bien, ¿no? Sonia, que le encantó los tips, que lo va a probar. Pruébenlo todo bien. Porque es re fácil. Mira, así aparte, ya en este momento no tengo ni sombra de ojos, ni rímel, ni nada. Nada, ya te cambia un montón. Un sábado de la tarde, algo así tranquilo, ya pueden salir así. Después, si quieren, pueden sumarle más cosas a los ojos, como vamos a hacer ahora. Pero ya terminamos los cuatro pasitos. Exactamente. Acá ahora con el mismo claro. Sí, y acá en realidad te estoy poniendo un poquito de corrector. Te digo la verdad, como te lo voy a tapar, ni miré el color de corrector que te puse. Perfecto. La verdad es esa. Agarré uno. Acá tenemos un mundo de maquillaje. Sí, sí, ahí tapamos eso. Bien. ¿Está? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a aplicar el mismo color clarito que aplicamos. ¿Dónde está acá? ¿Es muy iluminador? Sí. Este de acá, que también podía ser una sombra, ¿se acuerdan? Sí. Lo vamos a aplicar con un pincel, ¿se acuerdan? Así, lengua de gato, como si lo pongo ahí en contraste a ver. Perfecto, si se ve bien la forma. Sí. Y vamos a hacer esto. Cerra el ojo, lo vamos a aplicar acá. Vamos a darle luz, ¿sí? Bien. Lucero nos tira como tip para próximas veces algún maquillaje tranquilo para ir al colegio, por ejemplo. Ahora que arranca las bien. Clases. Para las chicas que están arrancando a maquillar, 15, 16 años. Sí, lo vamos a hacer. Algo tranqui, no que vayan pintadas así muy... Se pone a llamar al director del colegio, claro, dice, usted fue la culpable, no, che, yo no, no me hago cargo. Que le dan el teléfono de Katy por quejas de maquillaje en el colegio. No, pero está bueno, capaz... Sí, como aplicarse un poquito de rímel suavecito. Bueno, vamos a hacer la parte oscura de este contouring para los ojos, que lo que hicimos fue el clarito, le vamos a dar volumen acá y vamos a hacerlo, que en realidad es lo que es la profundidad del ojo, ¿sí? Lo vamos a hacer con el mismo polvo oscuro que hicimos, sí. Así, no usamos mucho material, ¿sí? Perfecto. Ah, qué lindo. Bien, era el otro y se me cayó el piso. Genial. Bueno, no importa, no te preocupes, Jimé. Nos pasa en casa también a nosotros. Bueno, vamos con el polvo oscuro y vamos a hacer la profundidad del ojo, ¿sí? Mirá así abajo, Mica. Ahí va, van a marcar como si fuera una B corta. Y vamos a darle mucha profundidad al ojo. Esto para todo tipo de ojos, ¿no? Sí, lo que pasa es que va a variar de acuerdo a la forma de ojos que tengan. Exacto, cómo haces la profundidad. Este igual es el más básico de todos, digamos. Lo que haces es como que reforzás la parte del final del ojo con ese oscurito y después marcás en la cuenca natural, o sea, en el huequito natural de tu ojo, lo marcás y ya. Ahí no le vas a pifiar nunca. Después, obviamente, si querés transformar el ojo, si lo querés sacar para afuera, lo que tenés que hacer es siempre aplicarlo un poquito más arriba, la profundidad, para que la parte del ojo, o sea, el párpado móvil, que sería, permiso, vos mira para ahí, sería esto, salga para afuera, ¿sí? Bien. Si vos lo que querés es hundirlo, porque ponele que tenés ojos muy saltones, lo que tenés que hacer es el oscuro directamente aplicarlo en esta parte de acá. Bien, perfecto. Vamos igual a salir ahí al clase. Cambió mucho, está ahí bueno. Ya cambió. Ahí ya cambia. Y lo vamos a ir fumando y trabajando. A ver, Mica, mirá un toque acá. ¿Ves cómo te saca el ojo para afuera? Sí. No sé si es tan visible con la camarita, pero acá en vivo se ve mucho. Fundamental siempre hacer la profundidad, porque si no queda como el ojo plano, queda como raro. Ahí va. Después lo que hago es vuelvo a reforzar, si quiero, un poquito con el clarito. Porque a veces... Ahí está, ¿ves? A veces nos vamos de mambo con el oscuro, puede pasar. Entonces volvemos acá. Acá le ilumino un poquito el lagrimal, ya que estamos. A ver, abrímica. Bien, perfecto. Ahora, si quieren, que esto no está dentro de los cuatro pasos, si quieren, lo que podemos hacer es agregar un delineador de ojos, ¿sí? Con un lápiz marrón, suavecito, como para decir, bueno, me hice un contouring y me llevó mucho tiempo, el claro, el oscuro. Así estamos bien. Así está, perfecto. Sí. Pero, digo, le quiero dar un poquito más de onda, bueno, agarro un lápiz marrón y delineamos un poquito. Sonia nos está viendo desde Paraguay también, muchos besos para Paraguay, gracias por vernos siempre, todos los miércoles. Les recordamos que estamos todos los miércoles a las 14 horas en vivo. Pueden darle me gusta a la fanpage de ciudad.com, que es a través de donde estamos transmitiendo. Y todos los miércoles tenemos otra técnica. También si van a facebook.com/ciudad.com/videos, van a ver que hay toda una pestaña en la
en la que tenemos todos los videos que hacemos con Tati, pueden ver. Por ejemplo, la semana pasada hicimos maquillaje para pieles grasas, otra vez hicimos algo como para una boda, un casamiento. Sí. Hoy estamos haciendo esta técnica con contouring, que a mí me encanta. Después pueden ir repasando todos y hacer en diferentes días cada maquillaje. Todos los días un maquillaje distinto. Ahí va. Vamos a volver a usar este polvito y vamos a ver el hisopo. ¿Se acuerdan del hisopo? Sí, vamos a volver, ¿eh? Al hisopo, que lo amamos, al hisopo que nos salva para no usar un pincel, para que no usemos 80 pinceles. Ahí, lo que vamos a hacer es vamos a fijar un poquito este delineado con el mismo polvo. Lo fijamos ahí y lo fumamos. Ahora lo voy a mostrar en la mano cómo lo hago, que eso siempre ayuda. Viene bien. Ahí voy a fijar un poquito y lo fumo. Esta técnica, esto es bien para automaquillaje, ¿sí? Bien. Las maquilladoras están viendo siempre algún tipo de sacar, pero digamos, esto es lo, digamos, la idea es tirar tips básicos para que ustedes lo puedan hacer en su casa con pocos materiales y de una forma práctica, bien. ¿Sí? No volverse loca. Hoy estamos haciendo técnica contouring para las que recién entran, como Melissa, que es la que usa Kim Kardashian, un poco más adaptado a nuestra... A nuestro estilo de las argentinas, exacto. Y queda muy natural, miren. ¿Viste? Tengo acá como algunas sombras más oscuras, un poco de claro para realzar las partes que queremos realzar, y es muy fácil, así que lo pueden hacer ustedes solas y no, tampoco hay tantos materiales, así que cuando termine el video lo pueden ver todo de nuevo, probarlo frente al espejo, como les digo siempre, se ponen el video así, el espejo enfrente y van probando. Perfecto. Dale, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar una máscara de pestañas. Dale. Miren, ay, hoy tengo otra, una nueva, mira. Miren lo que es. Ay, ese pincelito. ¿Viste lo que es este pincelito? Sí. No, te morís. Te morís, estoy copada con esta máscara de pestañas. Mirá hacia abajo, Mica. Ahí. A ver. ¿Ves que este es re natural? Te carga poco. Cerco. Hay muchos que cargan mucha cantidad, claro, entonces te pones y tenés que empezar a sacar a los 2 segundos. Con este pincelito, lástima, no puedo nombrar la marca, pero bueno, si no, la otra opción, ¿se acuerdan lo que hicimos la otra vez? Que estuvo buenísimo, que agarrás un pincelito de máscara de pestañas que la tenés vieja, lo lavás, ahora eso se lo voy a mostrar. Lo lavás y te lo aplicás directamente con eso, entonces te aplica la cantidad justa de máscara. Bien, ahí. Ay, Mica, qué linda. Divino. Muy bien. Mira hacia arriba. Ahí, apenitas. Ah, estoy haciendo lío hoy. ¿Qué pasa? Se manchó un poquito abajo. ¿Qué hacemos? Esperamos un minutito. Todas, muchas veces. Un minutito y con el hisopo seco lo vamos a retirar. Bien, exactamente. Cuando le pasa eso se hace un manchón. Bueno. Exacto. Mientras tanto, voy a peinarte las cejas mientras se seca eso. Bien. Ronchini, Verónica, nos dice, necesito saber cómo se llama el producto que usas para desaparecer las ojeras. Algo con colágeno era. Ah, sí. Colágeno hidrolizado. Le nos pueden, consulta por privado. Le pueden consultar por privado. De la línea de Tati. Genias y hermosas. Me encantan sus tips. Dice Pipi. Te mandamos besos. Besos, Pipi. Bien, ahí va. Ahí lo saqué, ¿ves? Si vos esperás a que se seque un cachito el rímel, lo sacás sin desmaquillante y nada. Con nuestro amigo el hisopo. Genial. El hisopo, acuérdense que es lo más. Y ahí sacamos acá. Ahí está, ¿ves? Vamos a peinar ahora un poquito las cejas, a ver cómo estamos de las cejas. Sí. Tenemos un perfil de cejas. Mica, hoy llegamos justo con el tiempo, pero mi idea era emprolijarte un poquito las cejas. ¿Sí? ¿Cómo venimos de tiempos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me aclararon las dudas que tenía al respecto. Besos de Paysandú, Uruguay, nos dice Karen. Muy bien, hermoso, chicas. Saludos de Chilecito de la Rioja, nos dice Joana Coronel. Muchas gracias. Saludos de Villa Carlos Paz. María Laura también nos está viendo desde, Villa Carlos Paz, desde Corrientes, Sandra, desde Esquel Chubut nos está viendo Natalia, hermoso maquillaje, saludos, bueno, pruébenlo ustedes. Bien, ¿querés que hagamos un repaso de los pasos que hicimos? Sí, vamos a repasar un poquito. Sí. Lo que hicimos fue un contouring, lo que hicimos al principio es preparar bien la piel, acuérdense que la piel tiene que estar bien hidratada, bien limpia e hidratada sobre todo para que pueda deslizar bien todos los productos que ponemos después. Después aplicamos un corrector claro y un oscuro. Les recuerdo que el corrector oscuro lo que hace es disimula y hunde. Y el corrector claro es da volumen y, da volumen y resalta. Entonces, en base a eso nos vamos guiando con la forma de cara que tiene cada una, dónde aplicar claros y dónde oscuros. Aplicamos correctores, después lo reforzamos con un poquito de polvos. El polvo oscuro, el polvo claro, aproveché y le di un poquito más de luz. Lo hice con un polvo satinado. Uh-huh. Y chao, así de simple, o sea, son pocos productos, son corrector claro y oscuro y los polvos. Bien, chao, polvo claro y oscuro, son 4 productos, ¿sí? Bueno, y a ver, para el final, vamos a hacer una especie de votación, así una encuesta para el final.
¿Qué, cómo terminamos los labios? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría? A ver qué dicen. Porque no me digan color vainilla, ¿eh? ¿Qué les dicen? Como me pide Mica. ¿Qué quieren para el labios? ¿Qué le dicen a Tati? ¿Cómo terminamos los labios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con qué color de labios combina mejor? ¿Qué opciones tenemos? Yo acá te había separado. ¿Dónde está este? Para hoy te había separado el color nude. Ah, nude, el que me gusta. ¿Dónde está? Es este, mira. Lo voy a poner ahí. Ah, ese me encanta, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué dicen tiene las chicas Lu, que nos está viendo desde Jujuy? Muy clara la explicación, dice Janina, son unas gracias, genias. Gracias, chicas. Hermoso maquillaje, las veo desde Formosa, dice Gabriela. Me encantó. El sábado gasté una fortuna en maquilladora y lo podía haber hecho yo. Pero, che. Eso es verdad. Cuando uno conoce la técnica, por ejemplo, que Tati la explica también, bueno, lo puedes hacer vos. Son unas genias, divino el maquillaje. Saludos, me encantó cómo explicó todo, dice Tatiana. Edelvis Albornoz, gracias por compartir la transmisión y todos los que gracias, están chicos. Compartiendo también. Ojo, no sé si me animo yo tanto al rojo, pero si no... Rojo con el vestido, ¿no? Vas a estar un mucho, poco... Tengo un collar muy grande. Mira. Vamos a... Les juro que le voy a hacer otro día un rojo bien. Y nos vamos a dedicar mucho al labio, ¿eh? Porque vale, el labio, Mica, hay que agrandarlo. Hay que agrandarlo bien. Un poquito, exactamente. Bueno, vamos con nude y la vamos próxima con el hacemos... Nude. Hacemos así, con un labial nude. Si fuera de ustedes, agarran directamente y se lo ponen, ¿sí? Esto lo hace Tati para... Como una cuestión de... más clientas. Exactamente, una cuestión de higiene. Encima lo aplicamos limpia, con pistel. Hay que cuidar todo, ¿viste? Y ahora vamos a aplicar un brillito arriba. Sí, a veces con una amiga, ¿viste? Uno dice, ay, me prestaste sí, no, el no, rímel. No, hay que intentar no hacerlo tanto eso. ¿Sabes las conjuntivitis que van por esa...? Total. Es tremendo. Los herpes. De todo. Ahí, esto lo vamos a hacer un poquito en el medio, en el centro, para generar un poco más de volumen. Claro, hablando de volumen. Más volumen. Pueden aprovechar. Exactamente. Este color me gusta. Lo que no hay que hacer es... Esto no hay eso que hacerlo. No, ya te... Vez, nunca más lo hice. Muy bien, Mica, muy bien. Bueno, bueno. Esperamos con sus consultas. Sí, vamos a seguir haciendo videos, así que nos tienen sus temas, sus intereses. Dejen todas las consultas que quieran por acá, por abajo. Ah, sí. Por abajo. Que nosotros leemos todo, tanto Tati como nosotros en Ciudad.com. Leemos todo, así que dejen acá. ¿Qué quieren que hagamos técnicas la próxima vez? Porque este contouring lo pidieron ustedes y lo hicimos. Exactamente. Lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Pueden ver el video de nuevo, ir fijándose ahí, ir exactamente. Corriendo con el cursor y fijarse cada partecita, a ver qué parte les gusta, qué parte se adapta a su cara, a su piel, a su estilo. Y el miércoles que viene volvemos a las 14 dale. Horas. Sigan al Facebook de Ciudad.com, que les va a avisar, les va a notificar cuando estemos en vivo. Y también les pueden preguntar todo lo que quieran por privado. Tati, gracias por estar ahí. Volvemos gracias, el miércoles que viene. Les mandamos besos a todos. Gracias por estar ahí.